¿Qué nos puede decir sobre la importancia en estos momentos para la candidatura de Vilpas Krell, doña Elsa? Primeramente quiero agradecerle a usted por estar aquí con nosotros en esta noche. Esta noche no estoy aquí como presidenta del desfile dominicano, sino como una líder consciente de la necesidad de aquí, de nuestra ciudad y de todo el condado, de que no podemos darnos la oportunidad de nosotros perder a un ícono de aquí de nosotros, al señor Vilpas Krell, que ha demostrado siempre ser amigo de nuestra comunidad. Y digo amigo de nuestra comunidad porque cuando él ganó la primera vez aquí en la ciudad de Patterson, fue el único que nombró a dos latinos en posiciones importantes. Inclusive yo fui su comisionada del ABC Board y eso hace ya aproximadamente 12 o 14 años. O sea que siempre le ha importado lo que es la comunidad latina en general. ¿Qué pasos se van a dar de aquí esta noche, este punto de partida, hacia las primarias que son en junio? Fíjese, lo más importante en este momento es concientizar al votante, porque nosotros no estamos acostumbrados a votar en primaria. Y es definitivamente tenemos que concientizar y dejarle saber la importancia que es salir a votar y decir que el que va es Vilpas Krell. Ok, díganos, el Vilpas Krell, el congresista, el ex alcalde, ex concejal, profesor de Patterson, ¿se enfrenta tal vez al momento más difícil de su carrera? ¿Ese es un reto importante para él? Es un reto muy importante para él. Y si nosotros perdemos a Vilpas Krell sería muy triste, porque yo estoy seguro que el otro candidato no nos va a dar la importancia que nos ha dado Vilpas Krell. Vilpas Krell se mantiene todo el tiempo peleando por el condado de nosotros y se mantiene peleando por la ciudad de Patterson. Ese ha sido uno de los congresistas que más dinero ha traído aquí a esta ciudad. Y yo estoy segura que si él perdiera, lamentablemente nuestra ciudad se iría 10 metros más de lo que nosotros estamos en estos momentos. Okay, ¿qué pasos van a seguir a partir de esta noche? A partir de esta noche vamos allá a motivar a todas las personas a registrar nuevos votantes, a los que no estén ya registrados como demócratas, concientizarlo y dejarles saber la importancia que es registrarse al Partido Demócrata para que pueda ser votado ahora en el mes de julio. ¿De qué ciudades comprende el distrito de Vilpas Krell? El distrito de Vilpas Krell comprende todo lo que es la ciudad de Patterson, por supuesto, Pasey, Proper Park, Elmer Park. Creo que esas son las ciudades que él tiene hasta el momento, que yo me acuerde, principalmente, sí. Ya, muy bien. Finalmente, su mensaje a la comunidad en esos momentos que nos está viendo. Definitivamente, comunidad dominicana, comunidad latina en general. Porque esto no se trata de una sola nación. Esta noche lo hemos querido hacer a nivel dominicano para enseñarle la fuerza a él y el cariño que nosotros le tenemos. Que por favor, el que no esté registrado para votar, que se registre. Que me puede llamar a mí al 973-977-8988, que yo con mucho gusto voy donde quiera que me llamen para registrar, para votar, para que puedan votar por el señor Vilpas Krell. Miguel Díaz, ¿cómo siente usted la candidatura en estos momentos de Vilpas Krell? La siento bien y me siento energizado porque voy a trabajar por una persona que es de los nuestros. Una persona que ha defendido nuestra ciudad y una persona que ha defendido nuestra comunidad y una persona que nos ha abierto las puertas desde los 90. Ok, ¿qué pasos se van a dar después de esta noche, esta reunión que ha tenido hoy día la ciudad de Patterson, los hispanos de Patterson? Bueno, después de esta noche lo que vamos a empezar es a registrar gente, a comunicarnos con nuestros amigos y decirles la necesidad que es mantener a Vilpas Krell en nuestro distrito, representando esta ciudad, y decirle a nuestra gente que nosotros, la campaña del congresista Vilpas Krell, está en el lado bueno de la historia, porque nosotros nos toca este distrito, porque el proceso que diseña los distritos lo dejó a él dentro del distrito, y nosotros somos los que controlamos este distrito. No tenemos que mudarnos a otra ciudad para empezar a ser parte de este distrito, sino que estamos en el distrito. ¿Cómo se siente el congresista en estos momentos, dado esta campaña que se ha iniciado tan fuerte? Bueno, Vilpas Krell es un hombre luchador y se siente lleno de energía y preparado para luchar por algo que es su legado histórico. Y es algo que la historia se lo ha reservado a él, porque él ha hecho mucho por esta ciudad.
Ok, entonces, ¿alguna invitación para la comunidad en esta lucha que se inicia esta noche? Bueno, sí, queremos que la comunidad se integre y que entienda que esta campaña es de todos y que no podemos darnos el lujo de perder a uno de los nuestros, que ha abierto las puertas a nuestra comunidad. Y al mismo tiempo tenemos un rally hispano el día 23 en el Bonfire de 6 a 8. Y queremos invitar a toda la comunidad hispana para que esté con nosotros y sigamos creciendo. Ok, muchas gracias. La candidatura de Pacrel es una candidatura que nos concierne a todos nosotros, los hispanos, los dominicanos en general, porque es un ícono de nosotros, de nuestra comunidad, especialmente del condado de Passaic, y orgullosamente lo representa muy dignamente y muy profesionalmente. He seguido a Pacrel desde que era concejal, desde que llegué aquí a este pueblo, a Parso. Después se convirtió en alcalde, después de alcalde fue asambleísta, después ahora eres congresista. Y vemos un Roman, también demócrata, pero con un poco de egocentrista, y quiere venir. Después que el distrito lo cambian y lo arreglan, él se ve fuera del distrito y quiere mudarse para el distrito para challenge a Pacrel. Pero nosotros no podemos dejar que eso suceda. Si Pacrel pierde, nuestra comunidad y el condado de Passaic pierde una persona muy valiosa, especialmente que de Parso, y muy orgulloso de ella. Y segundo, que esa oficina se va a desaparecer de aquí del condado. Se la van a llevar para Hackensack, a otro pueblo en Bergen County. ¿Qué va a pasar? Nuestra gente va a perder esa importante oficina que a diario resuelve los problemas de nuestra comunidad. Tanto en inmigración, tanto en problemas económicos. Y de hecho, ellos tienen una campaña muy buena en los últimos años. De personas que no tienen dinero para hacer su tratamiento, ellos pueden proveerle, proveen el dinero para la ciudadanía. Miren, resuelven problemas. Esa oficina más de inmigración que de otra cosa. Ahora bien, ¿por qué estoy aquí como líder dominicano, como líder que soy? Un comisionado de educación, un activista dominicano con muchos años, 23 años aquí en esta comunidad, porque tengo mi principio bien claro. Yo soy un demócrata y que reconozco y entiendo que es necesario que elijamos en esta primaria, en junio 5, a Pacrel de nuevo, para que sea el candidato para el Congreso. Es una campaña en la que todos los residentes en Patterson tenemos razones de sobra para involucrarnos, para poder defender la política que ha tenido Bill Pascrell para con nosotros. Ha sido un fiel colaborador. Recuérdate que en el Congreso, en cualquier parte donde él ha estado desempeñando su tarea, su trabajo, de cada vez que se habla de donar, de hacer algo, él es el primero que siempre trae una parte para Patterson. O sea, estamos luchando porque Bill Pascrell no desaparezca de aquí de ninguna manera. Ahora tenemos el gran éxito de que la catarata de Patterson pertenece ya a Parque Nacional, está registrado. Esa gestión es nada más y nada menos que de Bill Pascrell. Bill Pascrell ha estado a la delantera, no simplemente eso. Recuerda, nosotros somos en Patterson la tercera ciudad más habitada por presencia de hispanos, más grande del estado Jardín en primer lugar y con más presencia hispana. Cada vez que necesitamos asuntos, colaboración a nivel de migración, nosotros lo tenemos. Cuando hay que buscar una carta, no se te pone cortapisa para conseguirte esa carta. O sea, Bill Pascrell, de su fundación, de ser profesor de la escuela aquí, de la escuela secundaria, o sea, ha demostrado que es un patriciano a todo dar. Por esa razón nosotros vamos y estamos en disposición de defender a capa y espada que Bill Pascrell permanezca aquí como el asambleísta que tiene que ser, como el congresista, perdón, que tiene que ser y que sigue representando los intereses de nosotros residentes en Patterson. I'm very proud to be here to represent my father. My name is Bill Pascrell III. It was an honor to be here with the leadership of this community. There were a lot of people here who spoke from the heart, who have known my father his whole life. Born and raised in Patterson, he was the mayor, assemblyman, and a congressman. So now we are fighting to make sure he continues to represent us from this area. I was born and raised there also. This community in Patterson, New Jersey, this community is in our bone marrow, in our heart. We love it, and we know how important it is to work together with the important aspects of Patterson, which the Dominicano community is very important. It's in our heart. We've known many of the people here for 30, 40 years, and it was beautiful for them to take time out of their schedule on a Friday night in January to support my father, Bill Pascrell. How do you feel about that, that everybody loves your father, Bill Pascrell, well, Jr.? Well, yes, Jr. I'm very proud of my father. I'm honored to be his son, and he's a good man, and he's a man of the people.
That's why he has such a good relationship. Okay, where are going to be the next steps after this? Yes. Well, the campaign started last week. Excuse me. The primary is June 5th. From now until June 5th, we're going to every town, every street, every house, and meeting the people. They don't owe us anything. We're going to earn their support and work for it and work hard. My father is working morning, noon, and night. Mm-hmm. And he's not taking anything for granted. But tonight, a night like this, is so inspirational and gives us energy because we feel good about it. These are good people. Okay, and how is Bill Pascrell right now? He's very strong right now? Your father. I have been amazed at his strength and his fight. He wants to continue to fight for the people of this area. And he's working so hard. Smart and hard.